profesor, cuando un partido se abre, siempre surgen héroes inesperados. El juego de 15, el dirigente Paulino trae a Víctor Cruz, muy fogoso, defendiendo, ofendiendo. ¿Cómo motivaste, cómo lograste motivar al equipo en ese momento? Bien, en primer lugar, le doy las gracias a Dios y a cada una persona que me iba apoyando. Y nada, simplemente el manager me dijo, entra y defiende duro. Yo me enfoqué en defender. Y ahí, gracias a Dios, defendiendo la ofensiva, como él dice, sale sola. Yo me enfoqué en mi defensa, defendí los jugadores que tenía que defender, cogí la pelota que tenía que coger y metí la pelota que tenía que meter. Entonces, gracias a Dios, todo salió bien y así ya tuviste ocupación en el juego. En la última ofensiva de CDP, cuando ustedes lograron empatar, te lesionas una rodilla. Ron Sanders se da cuenta y obliga al dirigente a que te sustituya. Tú le haces señas que no, que tú quieres seguir jugando, aunque no puedes con la pierna. En ese momento, ¿qué se piensa? Bueno, yo lo que pensé fue, o sea, la adrenalina que uno tiene en el cuerpo no quiere salir, pero en sí estaba lastimado la rodilla. Pero yo lo que quería era dar todo por el todo por mi equipo, o sea, que el equipo ganara. No me importó nada en ese momento, sino simplemente en la victoria del equipo. Simplemente me enfoqué en eso, que el equipo ganara y si había que seguir con un solo pie, pues se seguía. Borrar una diferencia de 15 y llevarse el triunfo en tiempo extra. Bueno, primeramente la gracia de Dios, porque fue el que nos dio ese, o sea, puso esa fuerza en nosotros para nosotros salir hacia adelante y borrar esa ventaja y defendimos duro, que eso fue lo que la mayor parte y nada, jugamos equipo y gracias a Dios salimos victoriosos. El enfoque en conjunto para el viernes, ya la serie igualada a 2. Bueno, seguir trabajando como trabajamos en la defensa, seguir en conjunto, siempre apoyándonos, cualquier error apoyar, cualquier buena jugada aplaudirla y nada, se despeja una familia y siempre seguirá siendo la familia. Víctor Cruz, un veterano novato del baloncesto de Santiago y del equipo de CDP. Sí, sí. Y el aguatero.